Por ejemplo, yo quería hablar sobre Venezuela, pero tú, no sé si tú quieres hablar de eso. ¿Qué pasó? ¿Tú me puedes un poquito explicarme? ¿Qué pasó? ¿Qué es la razón principal que el país como desapareció? Como? Bueno, yo pienso que cuando Chávez entró al poder, para mí fue... Hay personas que piensan que no, pero yo sí pienso que... El Chávez... ...a expropiar, que todos tenemos... Todos no podemos ser iguales. Todos no podemos tener lo mismo, porque ¿cómo avanza un país? ¿Cómo crece una nación? Entonces, ¿tú piensas que él es una de las razones, sí? Yo estoy segura que él es una de las razones por sus pensamientos. Los pensamientos de él era que... ¿Por qué la gente tenía que tener tanto dinero? No, todos vamos a ser iguales, todos vamos a ser pobres. Entonces yo decía, Dios mío. Ganó este tipo, ya tú verás, con el pasar de los años todo va a decaer y todo va a empeorar. Pero yo, como nunca me gustaba nada de la política, yo no le paré, pues yo dije, bueno, no creo. Bueno, no me gustó quién ganó, pero no creo que se pongan las cosas así. Y realmente sí, todo fue empeorando. Y no desde que él murió, mucho antes. Mucho antes que él muriera, todo estaba mal. Muchas cosas estaban mal. Había que hacer cola en un supermercado afuera, que había que amanecer. Habían expropiado las empresas, muchos empresarios tuvieron que irse. ¿Quién va a dejar que le quiten lo suyo? Entonces muchos prefirieron vender y irse. Entonces ya no era lo mismo. Pero esa situación tiene conexión con Estados Unidos, si yo entiendo bien o no. Es que antes Chávez, como se dice, todo petróleo, ¿cómo decir? Pensando, pero él no quería que todo depende de Estados Unidos, él quería para Venezuela todo petróleo, ¿cómo se dice? Sí, ahorita sí. Y después América como, ajá, si ustedes no quieren estar amigos con nosotros, vamos a cerrar varias cosas para ustedes. Y eso pasó. Y eso pasó, sí. Y también por eso le cerraron muchas cosas a él también. O sea, por su pensamiento, pero yo digo que fue él. Y aparte Diosdado Cabello, que todavía está. Diosdado Cabello es de la ciudad donde yo vivo, donde nacieron mis hijos. Y yo digo que son tiempos egoístas, porque no quieren ver el florecer el país, porque ahora, mi mamá fue hace un mes y medio, yo iba a viajar ahora estos días, pero me arrepentí. ¿Te acuerdas que te dije que iba a viajar? Quería pasar unos días. Sí, sí, pero tú necesitas hacer unos papeles, documentos, ¿sí? Sí, necesito arreglar mi pasaporte. Y hay un... ¿Cómo se dice? ¿Qué pariente tú tienes allá? ¿Qué pariente tengo? Mi abuelo. Ay, abuelo. Que necesito abuelo. Ir a ver es a él. Porque tengo ya mucho rato que no lo veo y no quiero ir que, ay, se murió. ¿Sí me entiendes? Ay, voy a ir porque sí. Mi abuelo se murió y voy a ir. Quiero disfrutarlo en vida. Quiero llevarlo a comer. Quiero prepararle yo mismo una comida. Hacerle cariño, darle un abrazo. ¿Y él le ama mucho de Venezuela y por eso no quiere salir o qué? Él estuvo viviendo en República Dominicana. Nosotros tenemos familiares allá. Pero él está enamorado de su esposa. Yo, ah. Porque la gente también se enamora. Si yo no siento que yo no me enamoro, que me vaya a enamorar, imagínate si se siente. Pero...
¿Él no tiene esposa más? ¿Ella murió, su esposa? Mi abuela murió, pero él se casó. ¿Él se casó con otra persona? Hace él no, 15 años ya, tiene casado. ¿Con otra persona él con vive? Con otra persona muy joven. ¿Muy joven? Se casó con una señora que tiene la edad de su hija, de mi mamá. Bueno, ¿él cuántos años? 85, 86, 82, 83. ¿Y ella? 55. Oh, Dios mío, como tú más o menos. No, como yo, más o menos. No, bueno. Somos muy jóvenes, ¿sí? Sí. Muy jóvenes. Solo que yo no veo joven. Pero somos jóvenes, sí. No, te ves bien. No, solo que es que yo creo que en unos días yo voy a ver mucho mejor. Yo, por lo muy flaca, creen que soy más joven y yo tengo, voy a cumplir 35. 35. En noviembre. Ya ¿Eres Escorpio? Sagitario. Noviembre 20, algo así. 25. Es que mi mamá es Escorpio. Noviembre 3. 3 de noviembre. Dios mío, Escorpio es una persona. No, todo bien, sí, todo bien. Pero si tienes una guerra, vas a perder esa guerra siempre. Porque tiene como... Eso. Y chao, chao, chao. Y sabe dónde es doloroso porque soy su hijo, entonces. Ajá, no bueno, hoy que grabamos demasiado y muy lindas cosas hoy. Grabamos muchas, muchas lindas cosas. No, el sol, habla del sol, de las nubes, ¿me entiendes? No, bueno, bueno, ya, ¿sí? Ya. Perfecto. Perfecto. Bueno. Mira, mira qué bonito. Qué bonito. Ah, el sol. Ahora está mejor. No está tan fuerte. Sí, está bajando y muy, muy... Creo que en unos minutos va a estar en el mar. Pensando qué hacer ahora con eso. Ya hay unas nubes lindas.